siquiera qué significa el RCP. Para los que no saben qué significa, es la respiración cardiopulmonar, y no voy a mostrar cómo se hace, porque además de que necesito otra persona, no vine a eso, sino que vine a contarles un poco de la importancia que tiene esto. Hace unos meses, 10 alumnos del quinto año, fuimos a una charla de RCP y me dejó pensando mucho en cuántas personas podrían estar con vida hoy si solo la mitad del país supiera hacer RCP. Las personas podrían estar haciendo su vida diaria, juntándose con sus amigos, estando con su familia, pero no lo hacen porque no tuvieron la oportunidad de que alguien les ayude y que alguien les hable. 40.000 personas aproximadamente mueren en Argentina por año a causa de la muerte súbita. La muerte súbita es un deceso inesperado, una persona que estaba aparentemente sana se desploma, le deja de latir el corazón o deja de respirar y después de unos minutos de no haber recibido ayuda, se muere, fallece. El 70% de estas muertes suceden fuera del ámbito hospitalario. Yo no me puedo imaginar el dolor que puede sentir una persona al haber tenido la oportunidad de salvar a su mamá, a su tío, a su hermano y no pudo, porque nunca quiso, nunca tuvo la oportunidad de asistir a una de estas charlas de RCP. Ahora les voy a contar una experiencia que me sucedió hace un par de semanas, que estábamos almorzando con mi mamá y mi hermanita. Mi hermanita se empezó a ahogar con la comida y se empezó a desesperar porque sentía que no recibía aire. Mi mamá se paró, me miraba y me decía, Juliana, ¿qué vas a hacer? Yo estaba tranquila porque había aprendido cómo salvarla si llegaba el momento. Por suerte no llegó el momento de que tenía que actuar, pero yo le decía, dale tranquila porque sé lo que tengo que hacer, sé cuándo tengo que actuar. Si yo no hubiese tenido esta charla de RCP o de primeros auxilios, yo me hubiese desesperado igual que mi hermana y mi mamá porque estaba viendo, pensando que mi hermana se estaba muriendo enfrente mío, pero no era cierto, ella podía salvarse sola así como lo hizo. Me parece que en muy pocos colegios o escuelas se da esto de las charlas de RCP y primeros auxilios. Me parece que en todos los colegios se debería dar. Deberían empezar desde el primer año a enseñarles técnicas de RCP, de primeros auxilios. Porque si una persona se llega a desmayar, se llega a caer ahora mismo, muy pocos o casi nadie va a saber cómo ayudarla. O se van a empezar a desesperar todos, no van a saber qué hacer. Y hasta la persona puede llegar a fallecer, como en muchos casos. Ahora les pregunto a ustedes, si tuvieran la oportunidad de asistir hoy a una de estas charlas de RCP Primeros Auxilios para salvar a su mamá, a su tío, a su hermano, quien sea, ¿lo harían? Yo creo que sí.